Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este Luis Alberto Jovel de LuisJovel.com y de este canal de YouTube de Luis Jovel. Quiero en esta ocasión poner énfasis en un libro que muchas, no puedo mentirle, quizás 20 o 30 personas me han preguntado acerca de este libro. Y ese libro que vamos a poder ver en la pantalla, quiero ver aquí. Quiero share screen. Y vamos a ver el Chrome tab. Aquí hay bastante libro que tengo. Uno, dos, tres. Ahora no lo veo. Ahora no estoy viendo el libro de. Aquí está ya. Entonces, vamos a hablar de libros que van a hablar acerca de la vida de Calvino. Y este es uno de ellos. Bueno, aquí está en inglés, lo van a poder ver. This was John Calvin. Este es el libro de que en inglés vamos a ver en qué fecha fue publicado. En inglés fue publicado en los años 50. Yo que no lo crean, ahora aquí está, aquí está. No encontraba la página. En inglés fue publicado en 1981, pero la señora enseñó, la señora que se llama Tía V. Van Halsema, ella enseñó para los niños, para las mujeres, enseñó historia, enseñó cosas, pero este libro existe en español y ahora es que quiero darlo en español, quiero que ustedes lo vean en español, que en español también es. También es otro libro que vamos a ver aquí. Share screen. Chrome window. Aquí está. Ya. Oh, qué bueno que está aquí. Aquí está. La están viendo ahora. Así fue Calvino. Y lo quisiera poner para que lo vieran del todo. Así fue Calvino por Tía Van Halsema. Y este libro es publicado por Libros Desafío. Primero de enero de 1813. Ya cuando dije eso, yo dije, esa fecha me suena rara, ¿no? Esta señora nació en este siglo. Si ustedes le hacen un Google a Tía Van Halsema y van a poder ver su obituario. Y este libro, como hemos visto, fue publicado en 1981. ¿Qué año fue? Quiero ver. 1980. Y uno, sí, exacto, 1981. Y lo publicó Baker Book House. Estoy hablando en inglés. En español lo publicó Libro Desafío, Fatal Life. Pero bueno, pero todo está, la fecha está mala. La fecha está mala y el concepto de este libro está malo también. Aquí abajo podemos ver que dice aquí la biografía más fresca y legible de Juan Calvino, el reformador de Ginebra, breve y con lenguaje accesible. Y la estoy leyendo porque voy a decir por qué es que esta persona que hizo este review, esta reseña, está confirmando lo que yo sabía. Breve y con lenguaje accesible, pero a la vez llena de información histórica relevante. La redacción está en forma de narración, lo que hace muy interesante la lectura y facilita la inmersión. Recomendado. David y muchos de los que me han preguntado acerca de este libro, el problema es de que este libro está escrito para niños de más de 3 años para abajo. Y es una biografía ficción. No es una biografía que se puede usar en un trabajo académico. No es una biografía que se recomienda para estudiar la vida de Calvino. Por eso es que ustedes cuando leen la vida de Calvino nunca van a ver este libro en ningún lado. Porque este libro no es un libro de biografía como nosotros la conocemos. Este libro sí cae en el caso de que muchos de los críticos de la Biblia dicen de que los evangelios no son biografías, no sabiendo cómo se escribían las biografías en los tiempos de Jesús. Dicho sea de paso, me ha venido un libro de Craig Kinner de más de 500 palabras que habla específicamente de cómo el género de evangelio de biografías en el Nuevo Testamento, así que eso lo voy a estar leyendo mucho después. Ok, entonces
Los cristianos muchas veces no saben qué es una biografía y le dan muy rápido peso a este libro. Y lo vuelvo a poner por si a alguno se le escapó. Vuelvo a poner este libro de Así fue Calvino. Este libro no se puede recomendar bajo ninguna no se puede recomendar y punto. No se puede recomendar porque es una biografía ficcionalizada. No sé si se dice así, fictionalized biography, se dice en inglés. Y disculpen, como ustedes saben, yo crecí en el mundo de habla inglesa. Al viernes le decía a mi papá que hay muchas cosas que yo las traduzco en mi mente, quizás no están ni correctas, pero fictionalized biography o una biografía ficcionalizada con respecto a Calvino. Así que existe otro libro también de Lawson, no voy a poner la de Steve Lawson también, que también no es un libro recomendado. Son libros que tiene, pero volviendo al caso del libro de Así fue Calvino, está escrito para niños de 13 años para abajo, para leerles, para introducirles a la historia de Calvino. Por eso es que David, la persona que daba la reseña, mencionó, como leí, dice, la biografía más fresca y legible de Juan Calvino, el reformador de Ginebra, breve y con lenguaje accesible. Claro, es que lenguaje accesible porque está escrito para niños, no para adultos. Ahora, yo espero que esto le ayude a todos los que me han dicho de que, hermano, mira, este libro hay que estudiar Calvino y todo eso. No, 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 este libro no está hecho para eso. Pero vamos a ver entonces libros que sí se pueden usar para el estudio de Calvino. Y quisiera primeramente dar un libro que es una antología, es por muchos autores, que yo lo he leído y lo he hojeado, y es de sumo interés, que es este libro. Antología de Juan Calvino, Legado y Trascendencia, una visión antológica. Editado por Leopoldo Cervantes Ortiz. Y lo pueden comprar. Bueno, aquí yo estoy en Amazon, Estados Unidos, así que es por demás que. Y dicho sea de paso, aquí está un libro de Kerigma. Y dos libros de Kerigma, de Vicky y de Matthew Barrett. Así que si ustedes también, el de Kerigma, Fundamentos Teológicos de la Reforma, brevemente les voy a decir de qué se trata esto. Son los temas que se tomaron en la Reforma, digamos, como la deidad de Cristo, la justificación por fe, el concepto de iglesia, de eso se trata. Esas son las cosas que se tratan en este libro y las cosas que se trataron también en la Reforma. El rol de los sacerdotes o el rol de los pastores y cosas así, o sea, la teología, todo esto. Yo me he leído otro libro por Alistair McGrath. Lo tengo en audio y lo tengo también en físico. Pero este libro sigue el mismo, son 552 páginas y bueno, solo han dado un 5 estrellas, pero no han dejado nada. Y aquí hay más libros de Kerigma también. Bueno, pero al respecto a la Reforma, aquí tenemos Fundamentos Teológicos de la Reforma, un análisis sistemático muy recomendado. Pero volviendo a Calvino, Juan Calvino. Antología de Juan Calvino, y vamos a ver, veamos adentro para que tengan una antología de Juan Calvino, los 500 años. Bueno, vamos a ver. Editorial Clie. Clie es el que da este libro, así que estamos recomendando un libro de Clie también. El contenido es Eberhard Busch: ¿Quién es y quién fue Calvino? Interpretaciones recientes. Salatiel Palomino López, Herencia Reformada y Búsqueda de Raíces. Mariano Ávila Arteaga, Vigencia de la Cosmovisión Calvinista para la Iglesia del Mundo de Hoy. Alexandre Kenoxi, Calvino y la Opinión de los Católicos de Hoy. Y biografía, y ahí está Denis Ausencias, Alexandre Canossi, La Vida de Calvino, Lucien Febvre, Una Puntilación, Esposo de un Retrato de Juan Calvino, Emily Lohner, Calvino, Fundador de una Civilización, William J. Peterson, Un amor que parecía ser, El extraño romance de Juan Calvino y Idelet de Bure. Idelet fue la esposa y ella era viuda de un anabaptista. Irene Bacus, Mujeres alrededor de Calvino, Idelet de Bure y Marie Dentire. Panoramas generales: William Dilty, Juan Calvino en la institución de la religión cristiana, John
H. Leite, Fe y Tradición. Y quisiera regresar aquí. Institución de la religión cristiana. Muchos calvinistas y muchos que se creen muy reformados detestan esa palabra religión, pero Calvino no tenía ningún problema con ello. José Luis Arungún, Calvino y el calvinismo contemporáneo. Aquí eso sería un buen capítulo. Ute Ranke Heinemann, El deseo de Calvino. Bernard Cotret, Calvino fue calvinista. Institución de la religión cristiana, teología y exégesis. E. Foster Stowell, Historia literaria de la institución, porque son bastantes ediciones que se hicieron, ¿no? La primera edición eran solo 10 capítulos. Ute Ranke Heinemann, La doble predestinación de Calvino. Y aquí es la doble predestinación, es lo que es que Dios tanto predestina personas para la perdición y otros para la condenación eterna. Entonces aquí es donde se está haciendo las cosas. Vamos a ver aquí que están Ángel Fabián, aquí sí, Ángel Fabián está aquí, el de México. Ok, sigamos entonces con nuestro de Calvino. Ok, entonces viene y la doble predestinación, eso es lo que se enseña, eso es lo que se dice que Calvino enseñó. Entonces Ute Ranke Heinemann ve, muchos ven que Calvino no enseñó eso, que eso fue un algo que vino después del calvinismo, otros dicen que no. Alberto Roldán, que aquellos que están con Fiat lo conocerán, el libre albedrío en la interpretación de Juan Calvino, mientras que muchos rechazan que el libre albedrío exista, Juan Calvino tenía una diferente posición acerca de eso. Alfredo Tepox Varela, Calvino, el exégeta de la Reforma. Estamos viendo aquí cómo él está haciendo eso. La ética calvinista, y es algo que nunca se habla dentro del nuevo calvinismo, de lo que vemos los reformados dentro de Latinoamérica. Solo hablan de la predestinación, hablan de la soberanía, pero nunca hablan de la ética. Así que este es otro tema que... Jürgen Moltmann, la ética del calvinismo. André Villers, el dinero y la propiedad. Michael Walzer, el calvinismo. Marta García Alonso, la teología política de Calvino. Servet y las reformas radicales. Esperanza Plata García, Calvino y el caso de Servet. Ángel Alcalá, introducción a 30 cartas para Calvino. George Williams, Calvino y la reforma radical. George Williams, él ha escrito muchas cosas acerca de la bautistas. Ámbito de influencia. Aristómeno Porras, Calvino y la cultura occidental. J.C. Kotze, Calvino y la educación. Leo Kofle, la función social del calvinismo. Rosa Regas, la religión, la ciudad de Calvino. Roger Batzai, calvinismo y racismo. Y esto, claro, esto es otro punto que no se habla mucho dentro de la historia o del calvinismo, que como el calvinismo históricamente, yo creo que ahora con menos influencia, pero históricamente ha sido un movimiento racista. Aunque no le gusta mucho decirlo, pero esto es algo que se está tomando más en cuenta, más que todo en Sudáfrica, con el apartheid, aquellos que se recuerdan, y también en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, antes y después de la Guerra Civil, aún como grandes calvinistas como Mehen, Christian Mehen, que escribió El cristianismo y el liberalismo, ese hombre era conocido como un gran racista, aún el propio... no me acuerdo, otro de Princeton también sabía de que él era racista, y por eso es que tuvieron problemas, y por eso es que él se salió de Princeton, porque no le gustaba de que Warfield, estoy hablando de B.B. Warfield, dejaba de que las personas negras o de color durmieran en los mismos edificios donde había gente de blanca. Así que si ustedes creen que Warfield se salió de Princeton por el liberalismo, sí, es cierto, pero también porque era un racista. Otros contextos: Gabriel Bahanain, Calvino y la muerte de Dios. Francis Fukuyama, el manifiesto calvinista. Alfonso López Michelsen, un nuevo pro a la estirpe calvinista en nuestras instituciones políticas. Alan F. Ahafaris, antecedentes de una teología de liberación en la herencia calvinista. Rubén Rosario Rodríguez, Calvino y el calvinismo, reclamando la tradición reformada para América Latina. Y aquí, bueno, Omar Pérez Santiago, el Evangelio según San Borges. Bueno, si ustedes se han fijado, esta es una antología, editorial CLI, así que vayan a comprarlo. Antología de Juan Calvino, legado y trascendencia, una visión 500 años. Este libro es importantísimo porque ustedes, si se van a fijar, muchos que ven mis videos se van a fijar de que no hay ninguno de los reformados de que ustedes conocen usualmente en Latinoamérica. No hay ninguno de esos que está
en estas en esta lista de autores que están hablando del calvinismo. No hay. Porque no, estas personas que, como Paul Washer, como Sujel, Núñez, Lawson, todos ellos, ninguno de ellos es experto en esto. Son personas que tienen un conocimiento porque han estudiado, pero no son expertos en el tema. Así que leerlos a ellos es como leer a un profesor de matemáticas explicando lo que la química trabaja. Ha de tener un conocimiento general del tema, pero no tiene un conocimiento específico. Así que eso. Bendición, hermano Jovel. Dios siga fructificando su ministerio. No sabe lo mucho que me ha ayudado y edificado. Muchas gracias, Adrián, por las palabras que me das. Discípulos de Jesús, también aquí. Yo no sé si te había puesto, pero aquí. Bueno, entonces, este es uno de los, este es uno de los libros que quisiera recomendar si quieren estudiar el calvinismo. Ahora, si quieren estudiar un poco más, aquí hay otro libro que quisiera recomendar, que también parece que es el mismo. Parece que es el mismo, pero con diferente. Quiero ver. Quiero ver, no, este libro no. Sí, es el mismo, parece que es el mismo. Parece. Sí, es CLIE, 2010. Es CLIE, exacto, sí. Leopoldo Cervantes Ortiz. Leopoldo, sí, es el mismo, solo que es muy bonito. Bueno, lo voy a ver porque es por demás que no lo vayan a ver de nuevo. O sea, que se vayan a topar con el libro y vayan a pensar que es otro libro. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Por lo visto que es el mismo. Aquellos que lo están viendo parece un camino. No me deja ver adentro. Febrero de 2010. Quiero ver el otro libro. Fue publicado en el 2019, ¿no? Quizás son diferentes, pero es el mismo, ¿cómo se llama? El mismo editor, así que este puede ser diferente. No, no, este no lo he leído. No, lo he visto, mejor dicho. Me confunde ahorita que lo veo. porque no me ha fijado que. Yo al ver que estaban, que el mismo Leopoldo Cervantes Ortiz, asumí de que era el mismo, pero bueno, se vale equivocarse. O alguien puede aquí en los comentarios, puede dejar si es como estoy diciendo. Ah, bueno, he dejado ahí en blanco. Sí, pero quiero ver lo que dice esta, dice, Compendio de Ensayos sobre la Vida y la Obra Teocrática Ginebrino. Editado por calvinistas sudamericanos, es demasiado complaciente con Calvino, si bien aborda de modo completo su legado intelectual, teológico y político. Por lo visto que suena que es el mismo, al menos que CLIE quiera decirnos sí o no. Yo sé que a veces los de CLIE ven mis videos, así que, bueno, lo invito a que haga eso. Bueno, y por último, quisiera llamarle la atención a otro libro que también está en español, todo lo que estoy hablando en español. Vamos a ver, Isaac Amador, hermano Jovel, ¿qué piensan los teólogos latinoamericanos como René Padilla, Samuel Escobar, Orlando Costas, entre otros? Ya te voy a decir, primero terminemos de hablar de Calvino o de las fuentes calvinistas. El último libro que quisiera recomendar es este. Respecto a Calvino, Introducción a la vida y teología de Juan Calvino por Salatiel Palomino López. Este libro es buenísimo en el sentido de que es accesible. Este libro no es como el primero que hablamos, Así fue Calvino. No, de ninguna manera. Introducción a la vida y teología de Calvino. O sea, que no solamente vamos a recibir la información de qué es lo que pasó, sino cómo él llegó a sus conclusiones. Vea. Y está editado por la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Esto, si se recuerdan, lo fundó Justo L. González. Él lo ha fundado esto para que en Latinoamérica tenga un más avanzado conocimiento bíblico. De 272 páginas. Es Abingdon Press. Abingdon Press es una casa publicadora, es en inglés específicamente, pero también hace en español. Y aquí tiene
Manuel Castro dice, un estudio alto, de alto nivel, que alentará y renovará el conocimiento teológico de los que antes, de lo que antes podía ser sintético. Una experiencia extraordinaria. Es un buen libro. Yo también me uno al recomendar este libro, Introducción a la Vida de Teología. No quiero entrar a los detalles de este libro, pero es barato. Si ustedes no tienen dinero para comprar los dos libros anteriores, compren este y van a perder mucho, pero van a tener suficiente conocimiento como para poder, si usted es calvinista, para poder saber más de lo que Calvino pensó y su pensamiento y su vida. Y si usted no es calvinista, va a saber más de aquellos calvinistas reformados que ahora tenemos en Latinoamérica, que tienen una idea de calvinismo, pero que no saben qué es lo que es calvinismo en sí, o la vida de Calvino, sin muchos hagiografía o muchas fábulas de Calvino. Este libro lo va a sacar de apuros. Los otros dos libros son más pesados de lectura, son más técnicos, pero este libro, si usted quiere comenzar por un lugar, a veces el problema latinoamericano es este, de que muchas veces nosotros queremos comenzar con lo más pesado, con lo más grande. Y como dicen, el niño antes de caminar gatea. Entonces, por eso es que, como lo he dicho mucho en mis videos, el primer año de teología no le dan la, ¿cómo les puedo decir? Un comentario de Mateo grueso, con griego, y que tiene mucho griego y todo eso. No, primero le dan una introducción y después, al segundo año, entonces le introducen a uno ya todo eso. Y ese es el problema de nosotros, los latinoamericanos, y de no solamente los latinoamericanos, sino que de muchos, que ellos quieren ¿cuál es la mejor teología? Ok, Calvar. Aunque muchos dicen que no, pero Calvar, léete Calvar, te vas a quedar, pero en las nubes. ¿Por qué? Porque Calvar asume que ya el que lo está leyendo a él tiene el conocimiento básico que tiene que tener anteriormente. Entonces, ahí están las diferencias. También, por ejemplo, los libros que yo hice un video, que lo invito a verlo, el video acerca de los comentarios, aquí lo va a ver, o aquí, mejor dicho, aquí, ¿quién le sale? Aquí sale el video. Ahí yo explico de que cómo unos videos, unos comentarios están hechos para pastores, otros para laicos, otros para eruditos. ¿Por qué? Porque se espera que el nivel de estudio sea de este u otro nivel. Así que yo recomiendo esas cosas.